Hola, vamos a continuar con el Final 7, le he dado a continuar y sí, quiero continuar desde aquí, es... Aunque no me da a elegir partida, espero que sea la partida que guarde de verdad en la habitación y eso. Pero bueno, vamos a continuar con Final 7 Remake. Y eso, he cambiado algunas cositas, me he puesto la cámara más arriba, un poco más pequeña además. Y azul, para que pegue más con la interfaz, porque me equivoqué de color. Pensaba que el color del juego iba a ser rollo azul... verdoso, como el color del Mako, como el color de la... ¿Cómo se llama realmente? Es Mako, pero es la energía de la Tierra o no sé qué. Que creo que aquí molestará un poco menos. De vez en cuando detrás mío van a aparecer tutoriales de botones que hay que darle para hacer los movimientos, pero eso tampoco aporta nada. Y es que pensaba que allá abajo estaba un poco en medio. Y no quedaba muy bien. Pero bueno. A ver si así mejor. Y el chat no aparece porque que le den al chat. Ajá. Y habíamos que ver al vecino y esas cosas, sí. A ver quién era y por qué hace ruido. Aunque ahora soy un poco más flojo. Seguramente el ruido... ese cuente como efecto. Desde que bajé el otro día un poco los volúmenes. Pero bueno, a ver qué se cuentan. Yo es que también tengo volumen un poco bajo. Esperar, perdonad. ¿Podría ser Sephiroth otra vez? Puede ser que sea nuestro vecino. Ahora. Decían que había un parche, que estaban preparando un parche del Final 7. Porque hay algunas texturas que no cargan bien. Las puertas parecen de cartón piedra. O sea, esta textura no es normal. Pero es que no es normal, es que no carga bien esa textura. Por lo visto hay algún fallo con algunas texturas de la ciudad. Y están preparando un parche para arreglarlo, pero es evidente que todavía... que todavía no están... no lo han puesto. ¿Perdona? Lo hemos dicho de coña. Macho, tienes un monotema. ¿A quién estamos acosando? ¿A quién estamos en realidad amenazando con una espada? Toda esta movida es nueva. ¿Verdad? What are you doing to Marco? This is his apartment. He's got a few problems, but he's not a bad guy. The landlady asked me to check on him now and then to make sure he's okay. Can I ask you to do the same? Sure. Punto número uno. Eso me lo puedes haber dicho anoche y no hubiera pasado nada. Punto número dos. Eso del... el tatuaje del brazo... son experimentos de Shinra, me parece. Ya digo, tengo un conocimiento solamente superfluo de la historia. Pero creo que era alguna movida de esas. Claro que el juego no nos lo ha explicado. Técnicamente es spoiler. No importa. Ahora no recordaba al tipo este. No jodas que tenía un minimapa todo este tiempo. Le he dado sin querer a L2. Prefiero el radar. ¿Prefiero el radar? Creo que el minimapa va a ser mejor. Digo, prefiero el radar rollo Skyrim ahí arriba con la exclamación, pero no, creo que... el minimapa puede que sea mejor. Lo voy a poner un rato a ver qué tal. Pero le he dado totalmente sin querer. Ahora sí, empezamos el día a día esto. ¡Ah! Los ojos, ahora no se me han acostumbrado a la luz. Es raro estar de día en la ciudad. En... soy muy malo para los nombres. Joder, Midgar.
No recuerdo si de verdad estábamos nunca de día en el original en la ciudad. Cosas que robar. Cola de Fénix, ok. Pero no era realmente aquí donde quería el juego que fuera. Creo que tengo que ir a ver al vecino. ¿Vecino o bajar abajo? Que va a ser lo más normal. Vecino, ¿está usted bien? La puerta veo que todavía no se la han cambiado por una de madera, sino que sigue siendo de cartón. Ok, no, pues vale. Pero es que es curioso que todas las puertas del complejo este, mira los píxeles ahí abajo. Tiene cargado el modelo, sin duda, y la textura de cuando estás muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y claro, no puedes distinguir el detalle. Sin embargo, el resto está bien. Hombre, la pared tampoco es mucha... Pero las puertas, sobre todo, que llaman mucho la atención, justo no cargan bien, es una desgracia. Y ahora imagino que aquí es donde van a meter un montón de cosas nuevas. You from up on high? I've been around. I'll bet. No matter. All kinds come through with all kinds of reasons. If you ever need an ear to bend, I'll lend you mine. Can be about anything, even Tifa. What's she to you? The granddaughter I never had. And if you hurt her, I'll take it out of your hide. You hear me? Loud and clear. Good. Now you'd best get a move on to Seventh Heaven. She's got a head start on you and then some. Magnífico. Participa en el día a día de la barriada. Integrarme con los locales. Esto sí que es nuevo. Y... las tapas de alcantarilla también están pintadas en el suelo, aparece aparentemente. Ah, es raro que algunas texturas carguen bien y no otras, a ver si lo solucionan pronto. ¿Qué os contáis? Por cierto, no puedo haber evitar darme cuenta de que has dormido con la misma ropa que te has levantado así tranquilamente y te acostaste ayer con ella. Pero bueno, supongo que en el sitio donde estamos tampoco vas a llamar mucho la atención por llevar ropa 3 días seguidos, ¿sabes? Y dormir con ella. Pero bueno. ¿Hay tiendas para comprar? Por cierto. Puede o puede que no necesitara... cosicas. Esto es una tienda de objetos, pone tienda de objetos. Pero... está aparentemente cerrada. Imagino que me van a tutorializar si de verdad tengo que comprar cosas, que tendré que comprar cosas. No lo sé. Vamos al Seventh Heaven. Gato. ¿Puedo acariciarle y o pegarle? Ninguna de las dos, mal juego. Morning. Hey. Just so you know, Marlene's still asleep. Let's get down to business, shall we? Huh? These water filters won't replace themselves. Although the next batch probably could, if Jessie put her mind to it. Most every home in the area has one. Folks love them because they practically eliminate the rotten egg smell. Honestly, they make us more money than this place. And it's easy money, too. We bring new filters, collect the old ones, and get paid. What? Give me a break. I'm not a salesman. I'm a soldier. Which is why no one will refuse to pay. What do you say? Please? Let's get this over with. Las tareas mundanas. Great. And while we're at it, I'll give you the grand tour. Okay. Go ahead and keep whatever we collect. Seeing as you didn't bring any luggage, I'm guessing there's stuff you need to buy. Thanks. And don't worry. Sí. We'll pay you the difference after. Barrett's out making his rounds too. As long as I get it all today. Oye, ¿habéis dejado el bar sin protección ninguna ni nada? ¿Sin vigilancia? La música te acompaña en tus aventuras por Midgar. En algunos lugares de la ciudad, como las tiendas o las máquinas expendedoras,
Podrás comprar o obtener pistas de música para reproducir en la gramola. Cuando oigas música, acércate a su origen y busca el icono correspondiente para añadir una nueva pista a tu colección. Interesante. Ahora sí, abrís. Hey there. Here to change out your water filter. Tifa, baby, how you doing? Been waiting for you to... Wait, who's he? Cloud's in charge of collections. He'll take your money. Hay música cerca. If you ever need someone to fill in, I'm your man. In your dreams, maybe. Huh? Es la gramola esa, literal. Since we're here, maybe we should do a little shopping. Suppose I could take a look. Justo por casualidad, ahora que he puesto la cámara aquí arriba, estoy delante del símbolo de la música. Cuando hay música por ahí, está justo detrás mío. Así que no se va a ver bien. Pero si me acerco al cacharro ese, seguro que puedo conseguir música nueva. Quiero comprar cosas. ¿Qué tienes? Tengo 1400 dineros. ¿Tienes materias? Tifa, si no recuerdo mal, debería venir con hielo directamente ya. Cloud venía con fuego directamente ya, Barret venía con electricidad y Tifa venía con hielo, si no me acuerdo mal. ¿Esto qué es? Permite contraatacar inmediatamente. Esta no es la que ya tengo. Sí, este es el que ya tengo. ¡Oh! Música. ¿Se está reproduciendo? No la oigo. Sí está reproduciendo, pero es que tenía el sonido muy bajo. Poción tengo 13. Hasta ahora no tenía que comprar pociones, era rollo tutorial, así que supongo que me las iban regalando. No sé si van a ser tan comunes a partir de ahora. Incluso tengo 4 colas de Fénix. Podría comprar algún antídoto por si acaso. Luego llegamos a la típica zona que usan veneno todo el rato y no estamos preparados para ello, pero... digamos que 3. Por lo demás, estoy servido. ¿Cuál es el límite máximo de objetos? ¿22? No puede ser, es un número muy raro. Pero solo me dejan comprar 9, dejémoslo. Las materias no me hacen falta realmente. La música, sin embargo, puede que sí. Toda la música que vea la intentaré comprar. Ahora, no es lo mismo que suena en la gramola, es parecido, pero no igual. No, si era la canción que sonaba, ahora aparece el preludio justo detrás mío. O sea, que ahora reconocemos la canción por tenerla comprada. ¿Puedo venderte? ¿Tengo algo que... no necesite? Granadas. No sabía ni que tenía granadas. Por ahora me las quedo. Tendría que haberlas... seguro que hubieran venido bien contra los tíos de los escudos. No me fijé que las había cogido. Pues me quedo como estoy. Thanks. Oye, me has pagado. If you're ever in the market for anything else, drop on by. Especially if Teef is with you. We'll see you around, okay? And let us know when your filter next needs changing. Okay. Pero antes déjame golismear la gramola. No puedo interactuar con ella ni nada. Era literalmente que lo tenía que comprar. Okay. Pero primero, déjame golismear en tu tienda. ¿Tienes drogas? Es una redada. He's a regular. Stock up here and he might throw in a freebie or two. For you, maybe. Well, you could try being a little nicer. Sí, creo que ser majo no tiene nada que ver. Our next stop is Stargazer Heights. Landlady's a client.
Just met her. Then you know what to expect. Remember, she's a good friend of Avalanche, so be nice. Please. No sé si me super pega la voz de Tifa. Me la imaginaba un poquito más grave, no tan aguda. Pero bueno. Hey, Maro. Got some filters for ya. Tifa, my dear, dear girl. Oh, what's he doing here? Working? Be nice. Cloud's helping me with collections. You'd better take care of her. I'm pretty good at taking care of myself, you know. That I do. Still, better him than you. No charm, no wit. Big sword, but no skills. I've got skills. Be nice. I'm doing my best. You're looking awfully glum. Are you getting enough sleep? A good long rest will cure anything, I tell you. A tried and true lesson for life on the ground floor, am I right? That you are. Now, your money. Thanks, Marl. You take care of yourself. Don't do anything I wouldn't do. ¿Qué es lo que tú no harías? ¿Atraer niños a una casa abandonada en el bosque y comértelos? Porque de verdad que parece una bruja. Descansa tomándote la cama de tu apartamento, sentándote en los bancos situados. ¿Puedes sentarte en los bancos? Me gusta destruir los bancos. Cerca de las máquinas expendedoras para recuperar toda tu vitalidad y PM. Vamos a dormir en un banco del parque como los mendigos. Guay. Señora. Marl's great. She helped get me set up back in the day. You been here a while now? 5 years, give or take. But never mind that. We've got to get you your money. Last stop is the weapons store. Ah, había tienda de armas. Ahí sí que me quiero gastar los dineros. Dios, el cambio de entrar a un sitio y salir, me quedo ciego. Hey, that last filter didn't do shit. We're so sorry about that. Hopefully this one will work better. Save your excuses and get out! All right. If you could just settle your bill, we'll be on our way. The hell? You charging me for your busted-ass goods? My associate handles payment disputes. Think you can mosey up in here and have it your way? Pretty please. Thank you very much. Seeing as we're done with our rounds and you've got a small fortune now, why not take a gander at the weapons? Well, when will Barrett be back with the rest? Before we open up tonight. It'll be a while yet, so... What do you want to do? Don't really know. In that case, I've got a suggestion. Want to hear it? If you're serious about becoming a merc, then you're going to need to start making connections. It's not what you know, but who you know? Hmm. Another lesson for life on the ground floor? Yep. Connections get you jobs. Jobs build your rep. And more rep gets you better connections. How do I start? Hmm. Why not help out the neighborhood watch? They're mostly volunteers, but you'll get to know people. Yeah, okay. Didn't see anybody at the office, so let's head up top. Ok, pero ¿puedo mirar las armas también? Huh? I ain't got nothing for a punk ass bitch like you. Get on out of here. Buen argumento. No hemos hecho muchos amigos cuando hemos entrado tampoco. Mierda, ¿dónde se ha ido? ¿Por aquí? Huh. Didn't know you were holding down the fort. Huh? Hey, Cloud. Looking to join the neighborhood watch? That depends. What does this neighborhood watch do? Lots of stuff, really. But our top priority is taking care of any beasts that wander into town. That, and teaching the locals how to defend themselves. Like they say, the only one who will look out for you is you. Cloud's a great fighter, but only we know that. If no one knows him, no one will hire him. Thought if he joined the watch, he could get his name out there. That would work for everybody. Truth be told, we could really use your help. We can't pay you in gil, but we'll work something out. For example... Aha!
What about your sword? No se toca la espada de otro hombre. What? You some kind of purist? I know I'd never pass up a chance to improve my gear. Come on. At least let me show you how it's done. Tienes tú demasiado interés en tocarme el arma. Oye, las materias, déjamelas que las tengo contas. Hay una nueva opción de mejoras de arma. Hacer ya para ampliar tus puntos de arma. No sabía que tenía de eso. Dime. Mejoras de arma. A la derecha se muestran los puntos de arma máximos. Vale. Sigue siendo raro que se llame espada mortal el arma. Ok. Esto no recuerdo que estuviera o que fuera así. ¿No comprabas mejores armas y ya está? Empleas puntos de arma a tu disposición para desbloquear mejoras, optimizar el rendimiento del arma en combate. Cada arma de tu arsenal cuenta con su propio acopio de puntos de arma. Ok, elige lo que prefieras, básicamente. Me van a obligar a hacerlo. Bueno. Vitalidad más 100, 100 de vida... No está mal. Cloud tiene como 1000 poquito. Y Barret tenía como 1200 de vida. Se notaba porque solo moría con Cloud, también iba a saco. Ataque mágico no uso suficiente realmente. Podríamos pillar más ataque y punto pelota. Tengo para dos habilidades, 4 y 4. Tengo 10. Puedo comprar más ataque físico y más ataque fuerte y ya está. Pues para qué pensar pudiendo hacer más ataque. Y ya está. No hay ninguna otra cosa que podría haber hecho, ¿verdad? Ok, listo. Ok. Puedes activar la mejora automática de las armas. Han metido muchas cosas para que todo sea automático en este juego, ¿no? Para que el juego desbloquee las mejoras más ventajosas desde un punto de vista ofensivo, defensivo o equilibrado. Pulsa triángulo para ver las mejoras automáticas disponibles. Hay numerosos tipos de mejoras, como subidas de los atributos o ranuras de materia adicionales. Esa mierda me interesa. Más ranuras es más mejor. ¿Hay lag? Hoy no hay selector de calidad, ¿verdad? Mirar... Puede ser que le dé problemas a alguien. Es aleatorio cuando en Twitch hay selector de calidad y cuando no. Así que quien lo vea en Twitch puede que lo vea bien, puede que no lo vea bien. Pero hay gente que le vaya bien porque a mí no me dice que haya saltado ningún frame. Entonces puede ser cosa de cada uno o de... No, de Twitch no es porque creo que me avisaría. Si me salto frames. Por mi parte por lo menos no es. Ha mejorado tu arma, bla bla bla. Cuanto más aumente el nivel de un arma, más opciones habrá de mejora. Sí, vale, ok. No veo por qué no. Pues con las pocas mejoras que tiene la espada principal, la espada primaria, tampoco es tontería ponerlo en modo automático. Lo que pasa es que la cosa es si me acuerdo o no de subir las armas luego, ya lo veremos. Así que puede que en algún momento lo ponga en automático, porque si al fin y al cabo prioriza una cosa pero luego lo acaba comprando todo, me despreocupo. Claro, que mi prioridad sería ponerle más ranuras a las armas si pudiera, y a los objetos. Creo que mi prioridad va a ser comprar siempre que pueda ranuras. Pero las habilidades se han mejorado de verdad, ¿por qué me sigue poniendo que tengo 10 puntos disponibles? No, si se han... En la interfaz yo juraría que me pone 10 de 20. ¡Ah! Perdón. 10 de 20 para subir el nivel del arma.
Pensaba que eran 10 puntos de 20 disponibles y sin usar. Ok. Pues vale, perfecto. All set. Needless to say, you'll have to try it out to appreciate the difference. Thanks. We'll do you one better. Spread the word to everyone who listen about the new Mercantown. Between him and Wedge, there isn't anyone they don't know. I'll march through the streets singing your praises, even on an empty stomach. Por cierto, la voz del tío este. Where are these monsters? ¿Sabéis quién es? Scrap Boulevard. Good hunting. Hey, Cloud. The Wedge? No, I've got this. But you don't know the way, do you? Lead on. Las Sure thing. I know these streets better than anyone. Las poses de los personajes, hey, Tifa es en el grupo. Son súper exageradas, súper raro. Pero Wedge es la voz del colega del de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Del gordo, está el gordo y el flaco este de medio drogata. Bueno, son todos drogatas. Pero es You can go all over town, meet all kinds of people and no one bats an eye. Es el colega de Skinny y el otro, pues es el otro. Estoy mirando voces de personajes así del fin. Digo, coño, este es el colega del Jesse Pinkman, no lo había pillado. Pero es extraño. No sabía que hacía voces también de personajes y cosas. Buen trabajo. Esto es un cubo de basura. Estamos rebuscando en la basura. Perfecto. Así sí. Así sí. RPGs que no dejen rebuscar en cubos de basura para sacar objetos. Es lo que mola. Oye, Tifa, ¿dónde decías que íbamos? Estoy bien. Chiquillo. ¿Qué llevas en el hombro? No me queda claro. ¿Y cómo eres tan raro? Y además dice buscando candidatos. Tú no eres normal. No sé qué será. Here's Scrap Boulevard. I can see the monsters if you're right at home. And the more we pile up, the more they show up. Esto sí que me suena. Tener que irse al basurero, básicamente. Materias gratis. Oye, Tifa, ¿tienes algo de materia? Y a ver qué materia. Materia de hielo. Pues si no la tenías, la vas a tener ya. Mierda, materias. Energética. Permite usar la habilidad chakra y cura el estado veneno. Ah, puede curar veneno, Tifa. Vale, o sea que no me hacían falta mis antídotos. Pero aparecían como arañas ahí después. Así que no van a sobrar tampoco. Toma hielo. El aro de hierro lo tengo yo puesto, brazaletes tenemos nosotros puestos, ya te equiparemos alguna cosa. Habrá que probar a Tifa, a ver qué ataque especial tiene y cómo se maneja y eso. Tifa es experta en el combate cuerpo a cuerpo e inflige mucho daño a los ataques que encadena. Para aprovechar su potencial enlaza ataques con cuadrado o manténlo pulsado para un ataque más fuerte. Básicamente igual que Cloud en ese aspecto. Su habilidad técnica secreta. Desbloqueo un máximo de 3 niveles de chi para potenciar sus habilidades y aumentar el número de golpes que encadena con su ataque básico. O sea, tienes que bufarte antes. Vale. Ok. ¿Puedes mejorarle el arma a Tifa? Ahora lo miraré. Después del combate. El combo básico es este, no está mal. Ups. Ay, mierda, se han acabado. Tengo que buscar algún enemigo más. ¿Las están vacías? Ah, no.
Tendré que buscar algún enemigo más grande para ver los combos que tiene y lo del chakra, que me parece que cuando estoy medio un combo era un ataque, no era chakra. A lo mejor es una habilidad especial. Tengo que equiparme los ataques rápidos también. Lo del L1 más botones, tendré que configurarlo. De hecho, ahora quiero probar con Tifa, pero con Cloud he pensado para los combates no tener que parar tanto el tiempo. Ajustes de combate, sí. Cuadrado y triángulo pueden ser ataques. Círculo, magia. ¿Puedo usar poción en botón rápido? Mierda, eso no lo sabía. Pero he pensado que el cuadrado va a ser carga perforante. Chakra. Pero esta habilidad no la tengo yo, la tiene la otra. Carga perforante. Audacia con triángulo. Círculo voy a poner magias. Piro. Y con X. Recuperación. En este caso tengo cura, ¿verdad? Tengo cura. Y más o menos así con los personajes. Que cuadrado y triángulo sean ataques, digamos, uno flojo, otro fuerte. Para que en mi mente tenga sentido. Con círculo sean las magias. Y con X sean recuperaciones. Así que con Tifa, técnica secreta sí que debe ser lo de cargarse. No. No, pero técnica secreta sí que creo que es eso. Técnica secreta creo que es el bufo. Cuadrado técnica secreta está bien. Taconazo está bien también. En triángulo. En círculo. Hielo. Y aquí le pongo poción, ya que no tiene cura normal. Aunque puedo ponerle... chakra, pero es una habilidad. Restablece la vitalidad en proporción al daño sufrido. Técnicamente también es una cura. Por ahora lo voy a dejar así. Y así voy probando a hacer el combate rápido con L1 pulsado. Y botones a ver si me acostumbro. Y si no, siempre puedo parar el tiempo. Claro, cuando tenga más habilidades ya va a haber que decidir qué hacer. A ver. Mierda, un botón equivocado. Joder, macho. No consigo que no me atrapen a cada segundo. Cloud. Cloud. Me han chupado la vida. Al pulsar triángulo, Tifa concentra todas sus fuerzas en un ataque devastador. Esto no me queda claro, es lo que ya me han dicho, pero con triángulo hago otra cosa. Con triángulo es un puñetazo para arriba. No es lo del chakra. A lo mejor tengo que mantenerlo pulsado. Por cierto, estoy envenenado. Ah, ¿cómo era chakra? ¿Qué chakra es lo del... la... ¿Tengo los tutoriales por alguna parte? Chakra yo creo que es lo que me aumenta los ataques normales. ¿No hay algún sitio donde se queden los tutoriales manual? Sobre los personajes no hay nada. Combate. Tifa. Ay, tengo que mirar el arma de Tifa. Sí, voy a mirarlo. Ah. Cuando eso es una habilidad del triángulo, se reduce el nivel de chi. Pero ¿cómo subo el nivel de chi? Por habilidad técnica, que creo que se refieren a chakra. Creo que cuantas más veces use chakra, mejor es luego el triángulo. Y los ataques básicos creo que también mejoran. Pero como dicen su habilidad técnica, yo creo que es lo que tienen gastado en el puño, que es lo del chakra. Creo. No lo sé. ¿No es chakra? Entonces, ¿cuál es?
Técnica secreta. Pero técnica secreta... No la he visto. ¿Se llama técnica secreta? Voy a ver el arma un momento. Mejoras de arma. ¿Qué tenemos por aquí? Vitalidad máxima, velocidad. Puede ser interesante. Por ahora más ataque es más mejor. Siempre. Ahora tengo que volver a probar, ¿no? No me acostumbro a Tifa los ataques. Vamos a ver. Mira que me he puesto el minimapa, pero me ha ayudado bastante poquito. Por aquí no puedo pasar de ninguna manera, ¿no? Porque por aquí ya he venido. Sí, estas cajas las rompí. Pero no viene por aquí. Vale, vale, me he encontrado. Posiblemente. ¿Ves? Pero fijaros. Es golpe desorientador. Y hasta que no tenga puntos no puedo mirar de ver las habilidades que tiene. A ver. Es técnica secreta, pero es una habilidad propia. Me debería poner técnica secreta en alguna en algún ataque rápido. Y creo que lo hice. Lo tengo encuadrado, vale. Ahora el combo es más largo. Ahora el combo es más largo. Vale, ya lo entiendo. Tendría que hacer el 1 cuadrado, entonces empezar a pegar. Vale, ahora ya más o menos me ha quedado claro. Ahora. Raticas. Así, a ver si utilizo más habilidades. Sabiendo más o menos. Cómo me equipa las cosas. Of course not. Even so, folks will be grateful for the peace and quiet in the meantime. A win's a win, you know? True. Trust me, it'll do wonders for your rep. Right, let's go check in with Biggs and Wedge. De todas formas, nadie me ha visto matar a las ratas ni a las arañas. Se tienen que creer a ti o a mí. Que lo hemos hecho para aumentar la reputación, pero si tú lo dices... De todas formas, ¿quién le va a decir que no a Tifa, copón? Por aquí volvíamos, puede ser, sí. Eran cuatro enemigos mal... Eran cuatro arañas y dos ratas. Puede que seis arañas. No es para tanto. Una casa con unas condiciones insalubres puede ser un día normal. Pero bueno, oye, ¿está pasando el tiempo? Juraría que la iluminación ha cambiado. Pero puede que lo esté flipando. Sigo desconfiando del chiquillo con el pelo blanco. No es normal que un chiquillo tenga el pelo blanco. Y busques candidatos. No te hurgues la nariz. Oye, ¿me venderán armas ya? ¡Ah! Encender alguna luz, gracias. Me cago en... No se ha olvidado. Casi seguro que era por aquí, vale. Back already? Got every last one too. Now the slum should be safe. You guys are machines. Good job. Meanwhile, we told everyone we could about you. La pose es de los personajes. I've got to ask though. What did you tell them? It's all right. All you got to do is keep up the good work. It'll pay off soon enough, I promise. How's the sword, by the way?
Good. Igual. Glad to hear it. Seems like the perfect fit for you. Yeah. We've been through a lot. You okay? Mi detector de mentiras interior. I'm fine. Been meaning to ask. After you left the village. It's a long story. I've got time. Why don't you tell me all about it while we try to wrestle up some more work for you? That sounds great! I'll come too! No you won't. What? Run along now, you two. Sorry, go on. Maybe next time. No fair! Think about it for a second. They haven't seen each other in years. You'd be a third wheel. Yeah. Hey, before we get back to it, why don't you check out the weapons? Porque no me venden. Come on, the dealer's probably heard all about you by now. Might treat you better. I don't know about that. Me pregunto si meterán algo del Crisis Core aquí. Aunque tampoco me acuerdo de la historia del Crisis Core muchísimo. También es que es historia de juego japonés, específicamente Final Fantasy. Les gusta enrevesar las cosas mucho. Hold up. Heard there's a merc that'll take on any monster. You the man? Word spreads fast around here. What if I am? Sorry about before. I get antsy when business is slow. That man in your line of work needs weapons, no? Why not try that one on for size? Yours on the house. Badass like you rocking my weapons is good advertising. Think about it. Fine. Or if you want to take a look at something else. Just a look. ¿Qué tienes? Ah, ahora... Es peor en las estadísticas. Pero tiene dos ranuras. Claro que no tengo tanta materia ahora mismo, pero eventualmente yo lo que querría es ser más ranuras mejor. Oye, pero esto no es un arma. Me has engañado. Entereza. O sea, resistencia. Vale. Espíritu. Una autocola de Fénix, pero que se rompe tras usarlo. No es tan caro. Pero para eso preferiría... más fuerza. Coño, Tifa. Tiene más fuerza que Cloud, porque el brazalete de fuerza... lo llevo equipado con Cloud ahora mismo, y Tifa no. Ahora, si pudiera comprar una materia de cura, le podría poner a Tifa cura también o algo así, no lo sé. Estoy jugando en normal o en difícil. Difícil no se desbloquea para empezar. Estoy jugando en normal. Voy a pillar otro brazalete de fuerza, que es lo peor que puede pasar. Y eso es todo. Don't be a stranger. A partir de ahora puedes obtener nuevas armas y aprender sus habilidades. Tengo que mirar mi espada nueva a ver qué tiene. Por cierto. Y no había nueva arma para ti, Fajical. No me vende armas realmente. A medida que usas un arma en combate, ganarás pericia en su manejo. Si alcanzas el más nivel máximo de pericia con el arma, aprenderás su habilidad. ¡Oh, mierda! Esto estaba en el original, ¿a que sí? Si... podías comprar armas mejores, pero si te quedabas con la misma arma, podías aprender una habilidad innata. Que luego podías usar para siempre. Con lo cual vas a tener que farmear armas. Cloud comienza su aventura sabiendo manejar a la perfección la espada mortal. Sigue siendo un raro. Así que carga perforante la puedes usar con cualquier arma. Vale, o sea que no hace falta que mantenga el arma inicial. Ok. Since you've got yourself a new weapon, let's see if we can't put it to good use. Come on, let's go chat up Weimer. Who? The guy who tracks all the requests that come to the watch. You never know, could toss some work your way. Where's he at? Oh, he should be back at the office by now. Fantástico. Por ahora van a ser tareas
sin mucho sentido. A ver. Tiene menos fuerza que la espada de Cloud. Pero claro, tengo cosas equipadas en la espada. Tiene más ataque mágico, curiosamente. Pero apenas baja las estadísticas. Pregunta. ¿Puedo transferir las materias de una? Sí, gracias. Ah, fijaros, las ranuras estas no están conectadas. Podría poner un nuevo... Ah, y aquí puedo intercambiar las materias entre los personajes. Vale. Entendido. Toma brazalete de fuerza. Y a lo mejor, si puedo comprar un aro de hierro, podría ponerle una ranura más. Pero ahora mismo no me hace falta las ranuras y seguro que me encuentro objetos por el escenario. Tampoco tengo tanto dinero. Y ahora, claro, tengo que mejorar la espada nueva. Me va a costar acordarme de esto otros días posteriores. Defensa física, vitalidad máxima 150, no está mal. Daño físico en guardia menos 10%. Y daño de contraataque en modo ofensivo más 5%. Son un poco específicas. Voy a coger vitalidad. Y defensa. Vamos a hacer la defensiva esta espada, no veo por qué no. Porque las de ataque son bastante específicas. Bueno, esta también es defensiva. Pero la otra es justo si haces contraataque, que solamente lo hacía realmente contra los tíos estos que esquivaban los ataques y los de los escudos. Ya veremos. Searching for candidates. ¿Tú eres con el que tengo que hablar o es el chiquillo inquietante? Ah, hey there, Chifa. You need a helping hand? Actually, I wanted to introduce you to an old friend of mine. This is Cloud. He's a merc. Ah, you don't say. Well, we're always on the lookout for experienced fighters to help us deal with the bigger critters. I'll take on anything. For the right price, that is. Experienced and cocky, huh? If it's a challenge you want, I might have a few good ones. Your clients can fill you in on the details. Prove yourself at these jobs, and I'll see if I can't find you some more. Thanks. A partir de ahora puedes aceptar encargos diversos como mercenario. Si hablas con los vecinos, bla bla bla. Ok. Podemos hacer varios en paralelo. Perfecto. Candidate detected. Performing physical analysis. Sizable weapon. Excellent cardiovascular health and impressive lung capacity. Perfectly balanced muscle and bone structure. An optimal candidate. My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's Research and Development Division. I hope you'll be interested in helping me with my research. Please accept this as a down payment. I would like you to set that assess materia in your equipment and use it to gather intelligence in battle. This data will help me to develop new types of materia. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent! Then we shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. Es el tipo de personaje que luego acaba siendo el jefe de la compañía. No confíes en él. Son nomuradas, son cosas de Nomura, yo qué sé, es... raro. Pero que me equipe la materia y eso, ¿no? Lo que tú digas. ¿Por qué no? Ah, informes de combate. Analiza enemigos. ¿Se puede analizar? Ahora es cuando ya me van a poner de golpe todas las mecánicas de una y me voy a perder. Analizan con...
Voy a equipármelo y ya está. Permite usar análisis para obtener información de un enemigo. Básicamente la tengo que usar a posta. Ah, pero me dirá las debilidades y todo lo demás. Ok. Bueno, tengo ranuras, que si no... Oh, la mejorada que te permite analizar a todos los enemigos va a estar bien. Ahora, me tengo que acordar de usarla. Y aquí sí, ya sí que voy a tener que usarla desde el menú. ¿Los ocupas de la fábrica? El asedio... Ok, en el mapa hay un millón de cosas ahora. El informe de Charlie es analizar a dos gatos o no sé qué. No, espera. Los gatos están aquí. Es que había visto fuga de meninos. Entonces, el informe este es analizar aquí. Distintos monstruos, simplemente. Eso es todo. Habla con la chiquilla. Y este que mate ratones, probablemente. Vamos a ver a una chiquilla. Por aquí. Oh, hey there. Is Marlene with you? No. Oh, okay. I was kind of hoping she could help me find my friends. I know someone who can help you. This guy right here. Really? Okay, let me tell you all about them. They have long arms and legs, and they're a little skinny. They like places where there's food, and nice people will give them treats when they ask. And small spaces. Oh yeah, and they're all cats. I'm looking for cats. They're friendly, so if you call them, they'll come running, all three of them. Find my friends, please. Ok. Esto no estaba en el juego original, estoy casi seguro. Tengo que ponerme a buscar gatos. Pero voy a coger todas las misiones y ya las haremos de vez en cuando. Ahora, imagino que tendría que hacer un número de ellas para que avancemos en la historia real. Esto es lo que me temía. Que fuera a haber un poco de trabajos secundarios que no tengan nada que ver con nada. Hay un símbolo de música en el bar. Tengo que ir a la gramola, a ver. ¿Tienes que hacerlas ahora o ya no la podrás hacer? ¡Uf! ¡Qué lástima! Aunque lo de buscar los gatos, siento que va a ser un coñazo. No sé ni por dónde empezar, pero supongo que tendremos que deambular como mamarrachos. Tú, misiones, pero antes... ¿Qué es el símbolo de la bolsa? ¡Hola! ¡Hola! Oh, ¿qué tenemos aquí? I'm guessing you're that merc I've heard so much about. You're not here to shop, are you? People were right. You look like you can handle yourself. So some drakes have made themselves at home in the abandoned Talliger factory. Can't have that kind of trouble around here. My regulars will do anything to get their hands on the scrap in there, and if they run into those drakes, they could get hurt. I'll handle it. Much obliged, sir. Head on over to the old Talliger factory and talk to Narjan. He's the watchman guarding the entrance. Good luck. I'm counting on you, my friend. Esta parece una misión normal, por lo menos. Tienda de chatarra. Oh. Me vende objetos a precio descontado. Guay, pero no me hacen falta. En principio. ¿Algo por aquí? Seems a whole bunch of giant rats have been congregating in the vacant lot lately. Non-stop squeaking's driving me insane. Solo la cantidad marcada en amarillo está descontada. Ah, vale. Pensaba que era el inventario que tenía y no podía comprar más que eso. Que me ponga...
¿Esto es una sala de combate o algo así? No sé dónde me estoy metiendo. Estoy yendo un poco a poco. Completamente al azar. Aquí evidentemente creo que va a pasar algo en algún momento, pero por ahora no. A ver. Aquí está, es donde duermo. Nos ha faltado un sitio por recorrer. Ah, pero estaba cerrado. En la chatarrería. ¿Puedo salir de la zona de los pringaos? El cementerio de trenes. Estaban hablando la gente por ahí de algo del cementerio de trenes cuando llegamos al barrio este. Habrá que ir. Eventualmente. Pero primero voy a coger todas las misiones que pueda. Esta es el tío de lo de... las ratas. ¡Ah, no! Sí que puedo continuar con la historia. La misión azul. Ayudar a la policía vecinal. Pero los encargos... ha sido... simplemente... ¿me han cargado algo más? ¿No es simplemente ayudar a la gente? Por ahora no voy a volver a hablar con él. Vamos a hacer alguna misión secundaria. Sí, puede ser todas. Pero buscar los gatos literalmente no sé por dónde empezar. Y como esté en alguna zona oscura... con lo oscuro que son las partes oscuras... ¿Ah, sí? Estaba justo mirando un rincón oscuro, no sé, aquí. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Gatos? No veo ninguno. ¿Gato? Miau, 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 miau. ¿No vimos un gato delante del bar? Justo, del Seven Heaven. ¿Se oyen los gatos? Pues no lo oigo. Menos mal que Tifa lo dice, porque yo no lo oigo. Ahora lo he oído. ¿Te refieres a este gato? Justo el gato del que estaba hablando. Pensaba que estaba en otra parte del mapa. Yo. ¿Eso ha sido un éxito o...? Seguro que vuelve. Voy a coger lo de la música. La gran mola te permite, ya me lo has contado. Esto has obtenido el tema de Tifa. Cambiemos a la otra canción. Pero... espero que Tifa me avise de los gatos que haya. Porque lo que vienen siendo son tres. Solo nos faltan dos. Voy a ir cogiendo la otra misión que estaba de camino a lo de la estación. Y si vemos algún gatico... pues mejor. Si no, quiero buscar los recovecos. Pues nada. A lo mejor estaba sobreestimando a lo que iban a esconder los gatos cuando decían que le gustan los recovecos y los sitios estrechos al juego. Pensaba que los iban a esconder, iba a ser frustrantísimo. Lo estaba esperando, vamos. Y además es que son blancos. A ver, misiones.
Sí. The factory's off limits. Factory's off limits. Drakes have been spotted inside. Tengo que limpiarlos. Wait a minute. Tifa? Don't tell me you're here to take care of those things. Are you? In that case, be my guest. We believe there's at least two groups lurking somewhere inside the factory. Find and cull them all. Fantástico. Tifa, estás en medio. Que en otras ocasiones a lo mejor no me importaría, pero hay que abrir la puerta. A ver si hay algún objeto o algo por aquí también. El rediseño de Tifa, por cierto, al principio, cuando lo anunciaron, no sé, la veía como rara. Pero sobre todo yo creo que era la falda. Que le han puesto así como... A lo mejor te estoy acosando intentando poner la cámara cerca tuyo y estás en la sombra, así que tampoco vamos a hacer mucho. Pero como que le han cambiado la falda y era muy característica. Pero no le queda mal. Como es rollo steampunk, el mundo este y todo eso... Ahora no lo veo tan mal. Hay una materia. Y eso sí que lo quiero. Pero viendo que a la otra, que a Aerith, no la cambiaron realmente nada... Pero... El rediseño no me parece mal. Al principio no estaba convencido. Pero la falda la veía sobre todo rara. Pero parece que ahora tiene menos volumen de todas formas la falda. No sé si es que le han cambiado algo de lo que mostraron en la... Cuando anunciaron el juego por primera vez. Pero me parece que era más cantosa. No sé. Pero no sé, ahora de verla digo, ah, pues no está mal. Diría que es la figura que la han cambiado. Hombre, no sé. Parece como que... De cintura para abajo también... De todas formas, no sé si era... Pensaba que es por la falda o así, también es como más... Piece of cake. No sé, como antes esa falda así de tubo... Tifa, te han vuelto a agarrar, esto ya no es normal. Oye, por cierto... ¿Qué habilidad tengo con este...? Ahí, tengo que analizar bichos. Espiral segadora. La habilidad de esta espada no está mal. Tifa, no tiene esa habilidad. ¿Cómo atacos a ese bicho, si se puede saber? Macho, ¿esto está hecho a posta o qué pasa? Ah, se me quita el veneno cuando termina el combate. Vale, bueno, de todas formas una poción. Yo hubiera puesto más musculosa a Tifa, dicen por ahí en el chat. Más musculosa no sé, hombre. Tampoco que la hayan hecho muy musculosa. Pero los brazos sí que parecen definidos, algo. No sé. Claro que de todas formas, también no se puede decir que es que, es que Tifa no era así. Porque, si lo piensas, todos los modelos de los personajes eran cuatro polígonos más mal contados. Pero bueno. Ahora, se echan un poco de menos los modelos antiguos. ¿Qué mierda es eso y por qué siempre le pones enemigos que están en el aire? ¿Desde cuándo puedo hacer esto? ¿Desde cuándo podemos volar? ¿Desde cuándo podemos volar? Antes no podías con el enemigo de la pared. Quiero probar el ataque nuevo. No me super emociona el ataque nuevo. That's
the way to do it. No he analizado a ningún puto enemigo. Tengo que analizarlos y este es nuevo. Mierda. Tengo que analizar definitivamente a la gente. Pulsale al botón. O manténlo pulsado, claro. Ahora sí, cada empezar cada combate analizar a todo el mundo. Siempre. ¿Estas cajas no son las que se rompen? Vale, vale, vale. Sé definitivamente dónde estoy. Eso que tengo un minimapa. Oye, espérate. Aquí en la otra entrada del edificio no habrá otro botón. Y o palanca, no. De todas formas, no quiero salir de aquí hasta que no encuentre la materia que hemos visto por ahí. Pero como me desoriento, vale. Hay enemigos que definitivamente voy a analizar. Ser analizados en cuanto tenga puntos de habilidad. Debilidades: hielo y magia, supongo, o magia de hielo. Resistencia media 50%, resistencia alta 75%. ¿Qué significa todo eso? Inmunidad, absorción. Que no tienen inmunidades, no tienen absorciones. ¿Qué significa resistencia alta? Tifa, hielo si puedes, no puedes. Macho Tifa, lo tuyo no es normal. Pero cada vez que dejamos de prestar atención, está atrapada. Nada por aquí, nada por allá. Y con un poco de suerte estoy dando la vuelta hacia donde empezamos. No, ¿qué es esto? No, no, no. Aquí es con donde empezamos, pero literalmente donde empezamos. Hay una barrera por ahí. Girar a la derecha. Ok, me faltan varias zonas por explorar. Un segundito. El triángulo de Tifa está cheto. No, no sé, tengo que usarla más. Ahora la usaré. De todas formas, me gustan los movimientos que le han puesto. La usaré ahora más. Derecha, aunque es el único camino, y luego derecha otra vez. Pero por ahí no podía avanzar si estoy donde creo que estoy. En efecto. No hay ningún botón, no hay ninguna palanca. Tiene que haber alguna forma de abrir eso. Por aquí, por las vallas, no. No entiendo. ¿Y si sigo para adelante? Ah, espérate. No, esta zona es la optativa. Un segundo, que me aclare. Por aquí. ¿Puedo avanzar? Ay, Dios, pensaba que sí había venido por aquí.
A ver, no puedo. Fijemos el objetivo. No, aunque fije el objetivo, no saltan si están en la pared. Eso complica las cosas. Todas las veces. De verdad que todas las veces. ¿Ha subido un nivel de materia? ¿Ha subido un nivel de materia? No sé cuál materia, pero alguna materia. ¿La de chakra? Pero si no he usado el chakra. Ok. He usado el chakra una vez y no en este combate. A lo mejor es por tenerlo engastado y ya está, no tengo por qué usarlo. Esto es lo que quería yo. Y puedo dormir en el... la máquina expendedora. Que no sabía que se podían usar. Pociones, vale. Creo que no van a faltar pociones. No van a faltar pociones. En este juego. A cada esquina te dan la oportunidad de coger pociones. Vale, ahora tiene más sentido. Esta es la puerta que no podía abrir. ¡Un segundo! ¡Mierda! Enseguida. Ahora sí. Análisis. Viento. Resistencia 50, resistencia alta 75, que sigo sin saber qué coño es. Estos no te pueden agarrar, Tifa, así que aprovechate. Aunque a lo mejor deberíamos empezar más cerca los ataques. No, parece que... algún día. Macho, son unos desgraciados. Ahora sí que quiero usar... chakra, por Dios. Así me recuperan vida. Fatiga bastante el triángulo. This fight's not over yet. Cojones, el combate en el aire es como muy raro. Hemos terminado, pero tiene que haber algo por aquí. No, tampoco. Aunque bueno es saber que puedo hacer la misión del crío ya. He recorrido todo. Y no he visto ninguna llave. Pero aquí tiene que haber algo. Esta zona, en principio, que sepamos solamente es para esta misión. No he visto... puede que haya alguna caja de Shinra que no haya visto. No sé, el juego, la oscuridad... las partes oscuras del juego me parecen demasiado oscuras. Y si esconden algo ahí, no las veo. Ah, ¿qué haces? Aquí lucharé con Claude. Al fin y al cabo, Tifa, lo más probable es que acabe enganchada como siempre. ¡Hombre! Han cambiado las tornas, pero te ignoraré. Was never in doubt.
Los enemigos respawnean. Esto simplemente puede servir para farmear. Tiene que haber alguna caja por aquí. Y si no hay llave, vuelvo y ya está, pero... Me temo que pueda haber alguna llave escondida en alguna parte para poder entrar ahí, o si no es que volveremos después, pero... No sé. No, os subáis a la pared. Gracias. Oye, todos en la pared. Y yo sin habilidades. A ver el nivel 2. Oh. Y este ya es el tercero. Sí, los combates largos. Los combates largos con Tifa pueden ser entretenidos. Usar las tres. Los tres niveles. De todas formas, si sé por dónde voy, voy de camino a la salida, no. Está definitivamente aquí, vale. Imagino que habrá que volver eventualmente para la parte de la llave. Vale, pues me falta... Supuestamente nada. Hay otra tienda de chatarreros de estos aquí. Si ese es el símbolo. Por aquí nada, ¿eh? Y no sé si a lo mejor llamar la atención de los soldados de Shinra es la mejor de las ideas. Nah, por aquí no había nada. Vamos a volver. Me falta un gatico, pero las misiones están ya, supuestamente. Tampoco eran para tanto. Pensaba que iban a ser más largas. Hombre, de todas formas, un rato llevamos. Siempre quieras que no. El tiempo pasa. Oye, Tifa, si ves algún gato, dímelo. Porque es lo que estoy buscando, se supone. ¿No le vale alguno de estos? Que hay muchos. El dueño seguro que no lo echa de menos. Ahora, para ser gatos no maulla ni Dios. ¿Dónde acabamos de entrar? Creo que estamos en el barrio equivocado. Este es medio blanco, ¿no le vale? Pero la mafia de los gatos controla esa zona, así que mejor que no nos acerquemos. Chiquilla, tengo dos gatos, con dos no te vale, ¿no? Querrás los tres, supongo. Tres gatos son muchos gatos. ¿No te vale con dos nada más? A ver, a lo mejor debe estar por el único sitio que no he ido es por otra vez por... Por el barrio donde dormimos y tal. Y esta. Y esta misión tampoco la... Hemos hecho. I'm trying to get a cat to come out. It snatched one of my pastries and scurried in there. Will you be a dear and lend me a hand? Ni siquiera se ha esperado que digamos que sí. La mitad de las misiones son basadas en gatos. Una pregunta, ¿cuál gato? Un momento, ¿tú eres el gato que busco? Este es el tercer gato, creo. Creo. Screw this. No.
Y ahora buscar al gato que se ha llevado un pastel. Ok, no, ¿dónde estoy? La oscuridad me consume. Esta es la misión de la chiquilla, ¿no? O sea, pero aún me falta el gato ese que dice que se ha llevado un pastel. Que me empiezo aquí a... Puede que sea el de arriba. Dos estimulantes, nada. Cojamos las drogas de la basura, que es lo peor que puede pasar. Usemos las jeringuillas usadas por otra gente. No sé si he hecho la misión de la chiquilla o he hecho la misión de la mujer esta que me ha pedido... lo del pastel. Oye... Vale, o sea que tú... O sea, he hecho la misión de los tres gatos. Pero ¿cuál de estos gatos es? Nada reacciona, no puedo interactuar con ninguno. Que yo sepa. Ni puedo guiar... ¿Puedo guiar al gato? ¡Gato! Ves hacia el rincón. No, 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 no salgas, no. Atrás, atrás, atrás. Instrucciones poco claras. No sé qué tengo que hacer. Con la otra loca de los gatos. ¿No será simplemente que la tía esta de los gatos es parte de la misma misión que la que ha perdido tres gatos? ¿Qué puede ser, verdad? El gato que le ha robado, ¿no es posible que sea uno de los tres gatos de la chiquilla y esto sea parte de la otra misión? Vamos a hablar con la gente. Ver que no puedo interactuar con esta de nuevo me hace pensar que debe ser parte de lo otro. Chiquilla de los gatos. Bueno, tú primero. Cloud, you were the first to gather the data I requested. Here is the rest of your payment. Hey, 500 gil no está mal. Would you like to see it? Pues sí. Si alguna vez te arrepientes de una mejora desbloqueada, habla con Charlie, el científico. Chiquillo. Ah, puedes hacer que un arma vuelva a la condición inicial. No creo que sea necesario. Es un servicio de pago. Entonces ya no. Cura para ponérselo a los compañeros para que me curen. Autocura, pero solo se puede usar tres veces por combate. Se lo podría poner a Tifa. Le puedo comprar un anillo de estos que tiene una ranura y ponerle autocura. Además, solo cuesta 100. I plan to develop more material in the future. Together, we can harness enough power to take down Shinra. I'll keep preparing more battle intel reports, which I hope you will assist me in completing. ¿Río? No presto atención a lo que dices, sigue siendo muy raro. Could be you found your calling. Was all right, I guess. Think of each job as an opportunity, not to make money, but to build connections. It's not what you know, but who. ¿Qué significa no dinero? Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Oh boy.
Barrett should have finished collecting his share of the money by now. So what do you want to do? Head back to the bar? No, tengo misiones que completar. I hear you sell swords. Y comprar... Pero no sé si estaba en la tienda de armas. ¿La equipación estaba también en la tienda de armas? All right, Merc. What are you in the market for? Sí. Esta es que es una mierda, pero me da dos ranuras. Pero va, el anillo de hierro. Pero es muy cara, nada, hierro. Aro de hierro. Equipar autocura. ¿Tengo una materia ígnea de más? ¿Desde cuándo? No me he dado cuenta. El brazalete de fuerza está puesto. Vale, voy a vender los dos brazaletes de bronce porque para qué los quiero. ¿No puedo vender protección? Tengo dos objetos que no están equipados. ¿Para qué los quiero ahí? Tengo dos aros de hierro de bronce, pero no me aparecen para vender. Y no pueden tener materia engastada porque están a... O sea, no tienen ranura. ¿No compras de eso? ¿Y tú? We can hook you up. All right, Merc. What are you in the market for? No me dejan, pues nada. A ver, chiquilla de los gatos. Chiquilla de los gatos, chiquilla de los gatos. ¿Por aquí? Sí. No, sí. What? They ran away? So, I'm never gonna see them again. Pero uno de ellos tiene un pastel. They said that a scary man was chasing them. Thank you. Ay, el de la puerta de la fábrica, la misión estaba en la puerta de la fábrica, pensaba que era el que me habló. Ay, no, me falta la misión de las ratas, ¿no? Que es este tío de aquí. No. ¿Tú quién eras? Hey there, Tifa. Welcome back. And you, the new merc in town looking for work, right? Yeah. In that case, maybe you could do something about the doom rats. Ah, me falta este entonces. Buddies have been tearing up town looking for food and whatnot. Got into the store and made one hell of a mess, let me tell you. Oh, you think that's funny, do you? Don't lie. I saw you crack a smile. Well, do the job and you can laugh it up for all I care. Anyway, they're probably nesting in the outskirts. Now I've heard a were-rat in pain will call its friends for help. And the whole rat pack will come running just like that. Aún me quedan misiones por hacer entonces. ¿Este gentío estaba antes? No. Creo que me voy a topar con la historia sin querer. Ya, pero misiones secundarias. Esto es historia. Espera un momento, Tifa. ¿Dónde me habían dicho que fuera? Para otro lado, vale. Sí. Ni siquiera tenía que haber pasado por aquí. No se ha visto, no pasa nada. Si no lo vemos, no puede hacernos daño, es por aquí. Ah, míralo, esto va a ser lo de las ratejas. Ay, se me ha olvidado que tengo lo de... el ataque esquivando.
Que me encanta usarlo. Si le pongo, porque es una materia, si le pongo la materia Tifa, tiene un ataque distinto esquivando. Sigue habiendo una exclamación ahí. Esta misión no ha terminado, pero le voy a entregar la misión al otro ya que estoy aquí. Y voy a volver a entrar. Got rid of those drakes in the factory, did ya? What a relief. I can't wait to give my regulars the good news. You're the real deal, all right. Keep it up, and I can see you going far as a merc in this town. I've worked with my fair share over the years, so believe me when I say that I know what I'm talking about. Anyway, you're needed over at the Pillar. Apparently another flying bastard stirring up trouble. Bet you can't get enough of this, huh? Well... No, I get it. If you're good at something, might as well make it your living. Preferiría no tener que hacer tantas. I know a man who's found his calling when I see one. Keep at it. I switch out my stock every so often, so drop by when you're in the neighborhood, huh? Hay más misión. Tengo que volver a la fábrica, me parece. Y entonces a lo mejor encuentro la llave. Pero aquí tienen que quedar ratas, míralas. Mira qué bonitas, oye. Al aire, como a mí me gusta. It's on you. Let me handle this. Me equivoco de botones. El puñetazo ese tengo que probarlo a nivel 3 contra algún jefe. Tiene que ser entretenido. Esta rata, ¿por qué no se muere ni para Dios? Rata, me cago en tu puta calavera. Solo le ha dado ligeramente el golpe. Es una buena hostia de todas formas. Entretenida de usar, sí, devuélveme. Estos son distintos enemigos, no son... Son ratas, qué más da el nombre que tengan. Ahora, son grandecicas. Siempre empiezo, quiero interactuar con X, con la gente, no puedo evitarlo. Got an idea. Hear me out. If the guy who took care of the town's rat problem told everybody where he liked to shop, well, what do you say? I'll make it worth your while, of course. Give you some incentive. Reimer and my customers, and anybody else who listened. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Eres la única tienda de la ciudad, de todas formas. Like to hear. Seventh heaven. The new merc in town and my little store. I can see it now. We're gonna clean up. Ah, 5 ultra pociones. No me parece mal. Y me hace descuento en las ultra pociones. Tengo 11 ya con la tontería de las misioncicas. Me parece correcto. Materia... Ah, purificadora. Esto sí que me cura los estados perjudiciales. Esto sería como lo que tiene Tifa, pero prefiero lo que tiene Tifa porque también cura vida, cura veneno y vida. Por ahora no me hace falta, se lo podría poner a Barret cuando se vuelva a unir a nosotros. O a la chica de las flores, que ese es su nombre y definitivamente no nos han dicho cómo se llama y no sabemos quién es, ni que vaya a ser importante o no. Por ahora no hace falta. Aunque esté descontado, tampoco gastar por gastar es tontería.
Que no sé si sería útil tener una materia de cada. Tenemos que volver a la fábrica. Pero antes de terminar hoy, quiero hacer algo de historia. Se siente... sabe a poco no haber hecho historia. Hay dos misiones en el mapa, pero creo que en realidad es una solo. Creo. Show some spine. Yes. Tifa, you won't believe this. A cerulean drake flew in from the train graveyard, but these two clowns refused to get off their butts and do anything about it. Hey, is that? It is you, the new Merc. Then maybe you can help us out. The drake is in the old telegraph factory over there, but to reach it, you'll need to get a hold of a watch security key. You should be able to find one inside one of the crates. I forget which. Just smash them all. Que rompa cosas de romper. Fantástico. Pero es en la... es aquí, ¿verdad? Pero qué cajas. No he visto cajas por aquí. Entonces vamos, el cementerio de trenes está aquí. ¿Y la misión de la tía esa no me ha dicho que vaya al cementerio de trenes? Espera, si son dos misiones distintas. No estoy seguro si puedo hacer esto ya o no. Voy a volver a avanzar, pero me voy a tener que enfrentar a las ñicas por aquí. Que van a dar muchísimo por saco. Y puede o puede que no agarren a Tifa a la mínima oportunidad que tengan. De todas formas, podéis juzgarles. Les podéis culpar por ello. La respuesta es sí. El acoso sexual nunca es bueno. Pero que le quiten lo bailado. No sé si estaban. ¡Otra vez arañicas! ¡Qué bien! No os subáis a la pared. Ya lo han hecho. ¿Qué hacemos cuando están aquí arriba? Vale. Baja, baja, tenemos que hablar. Au, me he metido yo en el ataque. Hay cajas aquí. Creo que la llave no la tengo, pero sigamos. Es lo peor que puede pasar. Lo que pasa es que voy a tener que recorrer todos los caminos de nuevo. Para ver si hay cajas. No cajas. Puede que cajas de verdad. Súper oscuro todo. No sé si es por mi pantalla y en el live stream se verá menos oscuro. Pero para mí es... vamos, 100% negro, ¿no? Súper, súper oscuro la mayoría de las sombras. Un tonto en la pared. Ah, mira, ese no. Se ve oscurillo, ¿eh? Vale, no, sí. Pensaba que a lo mejor era solo yo, pero... me parece... exagerado. Me ha dicho que la llave está en una caja. No lo he flipado, ¿verdad? No lo he soñado. Pero por ahora no ha habido suerte. O tal vez ahí. Festín. Vale, dicen festín cuando lo van a hacer.
No me había dado cuenta. No he probado el taconazo nunca. Ah, no está mal. Y no creo que me baje el nivel de los puños. Medalla Moguri, medalla Moguri. Pero nada de... Y he recorrido ya todos los caminos. Cuanto más oscuro, mejores gráficos. Sí, ¿no? Es como cuando te descargan los mods del Skyrim, estos típicos que te mejoran los gráficos y la mitad de las cosas es que sea todo más oscuro. Y digo, joder, macho. Deben ser buenísimos gráficos, pero yo no veo nada. Ah, mierda, pensaba que se podría romper. Me temo que la caja que había que romper no está por aquí. Y si está por aquí no la veo. Puede que esté en algún rincón con sombras. ¿Vera? Oh, menos mal. Me había dado... Estaba a punto de darme por vencido. Menos mal, ha habido suerte. Pues vámonos. Digo, a lo mejor otra vez vosotros. Pues a ver si estaba muerto. Estamos farmeando. Nivel del arma. Me ha subido el nivel del arma. Quietos, paraos. Tengo punticos. ¿Qué es ese otro núcleo? Tenemos dos núcleos. Ataque físico, ataque mágico. Ataque mágico si estás con mucha vida o ataque, defensa física si estás con mucha vida. Interesante. Ataque físico nunca está de más. Y pongamos... Ataque mágico, no uso mucho magia, pero puede que la use en algún momento. Pero tiene subnúcleos, no sabía yo esto, no había sido informado. Ahora, arriba... Para allá, en la derecha se ve... Que solamente hay dos, seguramente haya un máximo de dos núcleos por cosa. Seguramente, no lo sé. ¿Y aquí qué tenemos? Ataque físico más 8. La espada principal, no te creas que no tiene poca fuerza con la tontería. Y defensa, que no tiene mucha, por ponerle algo. Aunque no la voy a usar por el momento. Tifa, tú no habrás conseguido más puntos. Técnicamente ha conseguido más puntos, pero ¿tienes más núcleos? No. Y no. No aparecen más subnúcleos ahí. Puede que se vayan desbloqueando más. Seguramente va a haber más de un subnúcleo por arma. Me voy a esperar porque las cosas del segundo núcleo parece que son mejores que las del primero. O esto tiene pinta de semi-jefe. Tiene pinta de lo que quiera hacer eso. Con el modo ofensivo no saltamos en el aire. Me acabo de acordar de una cosa. Y esto tengo que acordarme de hacerlo y no va a colar. Mañana, en el próximo live stream, como si me hubieran venido los hombres de negro y me hubieran tirado un flash de estos. No voy a acordar de analizar absolutamente a nadie. Ahora celebrar que me estoy acordando hoy, ahora, después de que varios combates no me acordara antes. Debilidades al viento, pero técnicas de viento no tenemos.
ni analizar ni mejorar el arma, vamos. Y me sorprende que me sepa vestir todavía por las mañanas yo solo. Pero bueno, se me puede olvidar en algún momento también, no lo descarto. ¡Au! ¡Qué bien comienzo! ¡Joder, macho! Oye, Cloud, usa... esto. Debería usar magias. Él usa hielo. El fuego pone que no le afecta, pero podría probar. Joder, yo pensaba que Tifa en el aire no era buena. Pues sí que lo es. No sé cómo antes no podía hacer los combos infinitos estos. Chakra. Cloud, úsame un fuego. Yo me uso una poción y seguimos al rollo. Como no he hecho todavía el triángulo, tengo los puños cargados todo el rato, ¿no? Es que el combo es más largo. Ahora sí, combates que no tengan ningún tipo de sentido. He conseguido un objeto raro, no sé cómo se llamaba. Pero vamos. Yo pensaba que no te... pensaba el otro día que no podíamos saltar ni podíamos hacer nada, pero es que... salvo cuando están en la pared los enemigos, vamos automático. Si lo sé, en la primera parte no tenía... no hace falta tanto cambiar a Barret. Y para las torretas, seguro que no podías hacer el Dragon Ball por ahí, Cloud, como en los combates estos. Hubiera sido bueno haber podido contra las torretas y eso. And there he is. I knew you were the right man for the job. There's no denying you're the real deal. Not like these idiots with their excuses. Rather have one of you than 20 of them. They're just doing their jobs. Can't expect them to be at your beck and call. What exactly is it you're trying to say, Merc? You need people who can follow orders, too. I see now. Heard you were ex-Shinra. Guess I shouldn't be surprised you'd go to bat for your old buddies. Me, I'm just looking out for my people. All there is to it. De verdad, Cloud, no sabemos de parte de quién estás. We can take care of this town ourselves. No more Mercs or Shinra. We'll build up the watch and kick you all out. Una pulsera astral. Lástima que las estadísticas sean una mierda, pero dos ranuras puede llegar a ser útil. Tifa. Te equipé la materia, ¿verdad? De autocura, sí, menos mal, vale. Somos de la policía. Pero ¿por qué Cloud apoya a Shinra? En la primera parte del live stream de ayer es como, ex soldado, ya no soy soldado. ¿Apoyas a Shinra pero vas y le bombardeas un generador? Ay, mierda, me falta una misión por hacer, ¿verdad? Y estaba por aquí. Y cuando digo por aquí, no estoy súper seguro. De la parte que mejor pague si es mercenario. Ya, pero si la historia es la misma que la del Final Fantasy VII... no tiene sentido lo que ha dicho, como se descubrirá más adelante, salvo que hayan cambiado alguna cosa. Estar, entre comillas, de parte de Shinra. Lo que sea. A certain shopkeeper told me you paid him a visit. Thanks for helping him out. A lo mejor simplemente le lleva la contraria a la gente por deporte o algo así. No lo sé. Es un Cloud muy raro. Yo cuando jugué al Final Fantasy original, la primera parte, porque no me lo pasé entero. Pensaba que Cloud no era tan emo como lo han hecho aquí. Pensaba que era más un tío así, más desenfadado. Pero como no hablaba, claro, no se sabe. No sé. Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself. No pensaba que era tan así. You got a real killer on the loose, you see.
A rabid catch dog. Maybe you've heard people talking about it. Shinra Muk gone feral. Last sighting was in Scrap Boulevard. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. Doubt anyone else around here stands a chance. Go get him, bud. A ver, pero Nomura no se encargó, o sea, cuando era el Final Fantasy VII original, no estaba Nomura, porque no sé los nombres de la gente, de los desarrolladores y todo eso. Antes era un protagonista mudo estándar, pero aún así las acciones que hacía no me parecían que fueran tan así. Yo qué sé, pude interpretarlo mal. Que hay un perro por aquí. Busquemos al chucho. Chico, dame la patita. Tráeme el periódico. Pociones hay un millón en este juego. Tendría que tomarlas más a menudo. Y hay que analizar al perro. Sí, seguro que no se me olvida. ¡Hola! ¡Bicho! Un perro albino. Buen chico. No ha empezado el combate todavía, lo cual me está... ¡Ah, aquí está! Tifa, aguántalo un segundo. Debilidad al hielo. Círculo, magia es círculo. Tengo que acordarme. Ah, que el hielo explota luego. Ah, ok, eso no ha funcionado. De todas formas, como el hielo tarda un rato en explotar, con los enemigos muy móviles no es nada útil. Lo cual parece que no tiene sentido. El hielo debería ser para ralentizar a la gente. ¿Ves? Mira. El hielo se queda ahí un rato y tarda en explotar, que es cuando afecta. ¡Quédate quieto! Chico malo. Ven que te pegué. Oye, eso no vale. Eso no vale. No, 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 no dejes que huya. Kawin, vuelve aquí. Chico, sit. ¿Dónde estás? Pero el hielo sí. Es débil al hielo, pero no puedo darle con el hielo porque no se va a quedar inmóvil nunca. Tenemos un problema. ¿Alguien ha visto un perro? Muchacho. Dame la pata. ¿Dónde pijo está? He vuelto sobre mis pasos, ¿a que sí? Sigamos por aquí. He vuelto sobre mis pasos. Perdón. El hielo con lo cheto que está en muchos RPGs, dejar congelada a la gente. Este hielo me ha defraudado un poquito. ¿Dónde está el chucho? ¿No se habrá colado al barrio habitado? Ah. I drove the hound into the area up ahead. He's pissed, so make sure you're ready. Tenemos pociones, tenemos pociones. Hostia, Tifa. Intentaré congelarle un par de veces más, si no paso y manejo a Cloud y ya está. Que ahora lo estoy manejando un poquito. Keep it together. Estate quieto, sienta. Lo acaba de esquivar en el último momento. Seguro que le afecta a Cloud. 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 Perro, me has cabreado.
Le diré a Tifa de vez en cuando que utilice hielo por si cuela. Claro, de esquiva, que es lo que intenta hacer. El esquivar de este juego no te corta la animación de estar atacando. ¿Me tomas el pelo? Me ha cortado la cura. Y ahora, si alguien puede curarme a cualquiera de los dos, estamos jodidos. ¡Puto perro! No me lo puedo creer. Tifa, aguanta un segundo. Sorry, didn't mean to drag it out. No need to be, really. Por lo menos ha muerto con espasmos y con dolor. Puto perro, la que me ha liado. Ah, hay cajas, pero volvamos con Weimer. En un momento estaban los dos con baja vida y digo, joder, me la puede liar. Y además ha agarrado dos veces a Tifa, porque por supuesto todo el mundo agarra a Tifa. Took care of the dog, did you? Phew, we owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. The first reports came in just this morning. Why do you ask? Wait a minute. There's this crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. I'm sure there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough for me. Los enemigos son como demasiado resistentes. Si es que la coña es hacer el elemento al que sean débiles. That's another solid gig in the books. Pero claro. You know, the whole town is really impressed with what you've done. Keep it up and you'll have enough work to keep. El hielo resulta que es una mierda. All thanks to you. And don't you forget it. So where do we get paid? The shop or something? Yeah, but why don't we head back to the apartments first? Take a quick breather. Which lesson was that again? Lesson no. One. Got it. Anyway, let's go. Eso, vámonos a la cama. Estamos hablando de lo mismo. ¿Y por qué tienes una exclamación azul en la cabeza? Well, I sure do hope we can count on your assistance in the future, Cloud. Vamos al apartamento. Thank you. That hound had a scared half to death. Chiquillo, no me mires, eres raro. ¿He analizado al perro? Sí, por eso sé que le afectaba el hielo, menos mal. Pero si se me olvida, este parecía un jefe que no iba a volver a aparecer. Huh? Someone's back awful early. Not that I mind. Would you two be dears and swap your filters out for me? I left them in your rooms. Sure thing. Not so fast, you. Do me a favor. She needs a friend. A real friend. We're already friends. So when she talks, are you really listening? Thinking about her and her feelings? Sí, y le miro a los ojos también. Or are you just going through the motions? Go on. Hallazgos por fin los dos solos. ¿No es demasiado pronto? Let's take care of this real quick, okay? Sure. Uno rápido antes de ir a cenar, ok. Sigue siendo raro que las puertas sean de cartón piedra. Cambia el filtro y corre. Ese espejo también es un poco de mentira.
Y la textura definitivamente no ha cargado como debería. Yo creo, pero bueno. Bueno, de perdidos al río. Guardemos. Voy a tener dos partidas guardadas por si acaso. Una por cada día, no voy a ser que haya algún problema con alguna grabación. Que es una más buena costumbre que tener. Que luego se me olvida y alguna vez se lía parda. ¿Preparado o no? Allá voy. No está mal, podría ser. Finally. So, after you left the village, I let you off the hook before, back at the hall, but not this time. Well, when we were kids, everybody wanted to be a soldier, right? Yeah, I remember they were on the news every day during the war. Claude, los ojos no están ahí. Thing is, by the time I finally made it in, they didn't need heroes anymore. It was nothing like what we dreamt of. It was just working for Shinra. Just... ¿No flashback? Pensaba que flashback. I know it's a touchy subject. Not exactly small talk. Especially with someone you haven't seen in a while. I get it. Still, it's kind of funny. Us going our separate ways, thinking that must be it. That we'd never meet again. And then hear of all places we do. You know what? We should totally celebrate. Let's dress up and hit the town. Really? I mean, why not? It'll be fun. Do you even have fancy clothes? Not like fancy fancy, but I'll figure something out. What do you think would suit me, huh? Ropa más seria, ropa deportiva, ropa exótica. Esto es definitivamente nuevo. Ropa más seria, ropa deportiva, ropa exótica. ¿La ropa que lleva no es técnicamente deportiva? ¿O ropa exótica? Y exótica no sé qué querrán decir con exótica. La gente está diciendo que ropa exótica. Pues exótica. ¿Something exotic? Really? Then again, if we're making an effort, be sure to pick an outfit that goes with mine, okay? ¿Tenemos trajes? This is gonna be so much fun. You'll see. Yeah. Maybe. And on that happy note, I think it's time we head back to the bar. Come on. You don't need a break? Honestly, I'm feeling pretty good. Marl isn't always right, you know. Creo que están hablando de alguna especie de código, pero no lo comprendo, pero vale, sí. Ok. Vayamos a... la abuela. Hey, Marl. We took care of the filters, so we're gonna head back to the bar now. Take care, you two. Oh, you're looking pretty chipper. I don't feel that different. Must be my imagination, then. Anyway, keep your wits about you, Merc. A token of my appreciation. Be good to her. Creo que la bruja quiere robar nuestros fluidos corporales o algo para alguna pócima. Por ahora seguiremos alerta. No sé si todavía confío en ella. Quiero que nos enrollemos con Tifa para alguna cosa suya, seguro.
todo tiene alguna... Está tramando algo. Pero vamos a ver esto que habíamos visto definitivamente antes. Get off me, assholes! I didn't do shit! Shut up, punk! Or what, huh? Screw you! What's going on? Somebody went and stole some blasting agent from a Shinra warehouse. So public security started asking questions, and you know how Johnny gets. It's because of the reactor bombing, I bet. I could be wrong, but something tells me they're not gonna settle for just roughing him up this time. We've gotta save him, Cloud. Is he Avalanche? No. He doesn't really know what we do, but he has his suspicions, and he's a talker. Actually, you know what? Maybe I should go alone. I'm coming. Are you sure? Johnny? Lead on. Thanks. Come on. He could go to jail. No recordaba a ningún pelirrojo. Quieto. Un momento, Tifa. Un segundo. Pero se oye música. Y es música de chocobos. Un segundo, que alguien me venda esa música. Lucha contra... Véndeme tu música. Lucha contra la escena. ¡No! 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 Intenta superar ahora. Hey man, check it out. This song's pretty sweet, ain't it? You like it? You feeling it? Have a copy. Hip hop de chocobos, perfecto. Ahora sí, Johnny, a lo que íbamos. Johnny, me interesa muchísimo Johnny. Momento, esa voz, ¿es Yosuke? Su doblador estaba, me parece. Model citizens don't steal blasting agent. So why don't you tell me why your ID popped when we were going over the warehouse logs? Huh? You got it all wrong. I've never gone anywhere near a Shinra warehouse. Parece, eso se parece. I swear, all he had to do was keep his mouth shut. Yep. Ha mencionado una de estas ya. The officers and I'll figure something out. Rescata Johnny. Es Yuri Lowenthal, es Johnny Yuri Lowenthal, que sí, es Yosuke. Porque sé que estaba en la lista de... Había una lista de dobladores bastante extensa, han metido muchísima peña. Claro, hay muchísimas voces. Está doblado todo el juego. Let him go. No más perros. Who are you? The cavalry? Huh? Is that who I think it is? Oh, hell yeah! You guys really came to save me! Tiempo opción él. Hey! How do you think you're doing? Here we go. Lo primero es lo primero. Chico, sienta. Chico, siéntate. Mierda. Ese ataque me lo esquivan muchísimo. Ah, subido nivel del arma. Ahora ha subido Tifa. Y nivel de materia. What now? He's a talker. ¿Tú seguro que no te gustaba lo del terrorismo?
You want to live? Then get the hell out of town. You got it, boss. You ain't never gonna see my face again. I swear. Are you sure about this? It's a big risk. I know, but it's fine. ¿De parte de quién estás, Cloud? No more. Cloud, you're scaring me. We need to go before they wake up. Que se despierten. A uno lo he quemado vivo y a otro lo he cortado. Tú noqueaste a uno con los puños, lo cual tiene más sentido, pero la espada esta me parece que no hace que duerma a la gente. Pero bueno, sí, lo que tú digas. I'm worried about Johnny. I'm more worried about us. We gotta go, right? Right. What? It's just... you've really changed. How? I suppose it's... yeah. Your eyes. They used to be less... It's the Mako. Soldier, remember? I remember. Right. Back to the bar. Ahora sí, vamos a que nos paguen los dineros. Pero, ya digo, me gustaría haber hecho algo más de historia hoy. Técnicamente esto era historia buena, la canción. Sigamos una ruta alternativa, por aquí atrás no he mirado. Pero no, no hay nada, vale. Los accesos del garito este están regular, ¿eh? ¿De veras? No, no cabes. Pues nada, demos una vuelta enorme. Vamos a ver algún evento más y ya cortaremos. You must be tired. Same as you, I guess. Could use a little something to take the edge off, right? How about a refreshing cocktail made by yours truly that you can sit back and savor? Tifa. Yeah, I'm feeling it a bit too. Hey, do you think you'll stick around a little longer? Maybe. Work for a minute, build up some savings. I see. So, what'll it be? Want to head back out for a little while? Esto es 100% una cita. O algo parecido. Me pregunto si me podré negar realmente. Pero, ¿qué preferís? Nos quiere emborrachar ya para empezar, o sea que la cosa pinta bien. Demos un paseo. Yeah, why not? Yo adelante, supongo. ¿Qué te parece ir para nuestros dormitorios? A lo mejor lo he malinterpretado. ¿Esto es no entrar todavía a hacer el evento o qué es esto? Uy, mira dónde hemos acabado. ¿Qué opina usted, abuela? ¿En la tuya o en la mía?
Creo que lo he malinterpretado. Esto simplemente era... ¿Quieres de verdad hacer ya el evento? ¿O no quieres hacer ya el evento? Y la respuesta correcta era no. Para sí hacer el evento. Chiquillo, ¿tienes algo nuevo? ¡Ay! Tengo que mejorar el arma de Tifa. I've done it. I've developed a new materia. Guay. Eólica. Ah, esto me hubiera venido muy bien contra alguno de los enemigos. Te la compro. Uf, joder, cómo suben los precios. Te compro una, no más, desgraciado. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Hey, Merc. Good to see you. A ver si hay alguna arma nueva, pero definitivamente esto de dar un paseo no es nada. Armas no tienes, ¿eh? No realmente, vale. Voy a ir al cementerio de... Al cementerio de los trenes, por si acaso ahora sí que pudiera entrar o hubiera algo ahí. Pero si no, hagamos el evento ya de verdad. Pero Tifa, no puedes ir así por la vida. No, ah, mierda, no, el callejón de los gatos. Quita. Me he confundido, estamos en el barrio equivocado. No puedes dar a entender una cosa y luego no. Creas expectativas falsas. Pero a lo mejor aquí en el barrio este... En la parte esta de las tiendas o lo que sea, que parecía de alimentación, podría ser un buen sitio para una, entre comillas, cita, que definitivamente no es. Pero vamos, nos envía señales confusas. Unas compras, ¿no? ¿No? Tifa, no te entiendo. ¡Música! Ahí hay una radio, pero... Aquí. Quiero tu música. Ah, el tema de Barret. 50 Gedios lo regalan. Empuja a la abuela, hay música que comprar. Y nada más, porque tampoco hace falta nada más. Eso es todo, amigos. Voy a ver si de verdad puedo ir al el cementerio que estaba aquí. Pero va a ser que no. ¿Puedes creerlo? Fools looking to make a quick kill, poking around somewhere, crawling with monsters. Yo mismo. Salvagers for ya. The things people do for money. Luchar contra monstruos, no veo por qué no. Ea, ya hemos dado un paseo. Felicidades, Tifa. Vamos a hacer el evento de verdad. Pero esperaba más. Hemos conseguido música, algo es algo, sí, ya, pero... No es precisamente lo que pensaba que iba a ocurrir. Dejémoslo así. Sí, eso es lo que quería haber hecho antes. Pero es que no entiendo esta que ha ocurrido. Esto. Ahora sí hemos vuelto a la historia. Right now? Then the plan is. Marlene, wanna go wait for Jesse out front? Okay. Toda esta parte que hemos hecho hoy no ocurría. Gotta go over the details with the others.
ocurría esto. You'll get your money. So sit down and shut up until we're finished. Double time, Tifa. ¿Se pueden jugar los dardos en el bar? ¡Hostias! No me digas más. Uf, todos siete. I'm really sorry, but it shouldn't take much longer. In the meantime, dardos. O emborráchame. Grab a seat. Me seguís debiendo 1500. Algo fuerte y amargo, no me apetece nada. ¿Puedes jugar al pinball? Soy una forma de comprobarlo. ¿Sabes qué? Añadiría algo especial a esta velada. Música de chocobos en la radio. A lo mejor corta un poco el rollo, pero a mí me pone a nota. Algo fuerte y amargo. I don't know. Something hard and bitter. Vinagre, ala, chúpate esa. Por pedir gilipolleces. Has mezclado con nada. No había. Solo has. Tiene un ingrediente. ¿Para qué lo mezclas? Well, most people would say something sweet right about now. I'm sure they would. Ah, but you're a more discerning customer, aren't you? In which case. Ok, ya no están mezclando nada con nada. Our house special, the Cosmo Canyon. Beautiful. I gotta go. Enjoy. ¿Esta escena ocurrirá si no le dices lo de salir con ella antes? Hey, you see the news? The reactor bombing was the work of the eco-extremist group Avalanche. Public enemy number one. Gets your heart racing, doesn't it? They don't know our faces, so we're in the clear for now. But we'll want to capitalize on this momentum. Speaking of which, you coming on the next one? For the right price. Oh, you can bet I'll be pushing hard for a raise. Tifa will be joining us too, but I don't know. Even a blind man can see her heart's not in it. She was never on board with the bombings. So if it comes down to do or die, if I've got to put my life in someone else's hands, then I'd rather that someone was a professional, like you. Could still kill some time. Estamos demasiado solicitados. ¿Dardos? ¿Recreativo? Bueno, esta no. Espera. Ahora sí. Pinball. Ah, no se puede jugar. Con este supongo poder interactuar para bajar a ver el plan maligno de seguir bombardeando cosas. Pero antes, unos dardos. Desplaza el cursor. Al sector de tu elección. Dale a la X. Cuanto más pequeño sea este, más precisa será tu tirada. Hay un límite de tiempo, bla bla bla. Hay tres páginas sobre los dardos. Puntuar demasiado alto podrá dejarte a la victoria. ¿A cuánto estamos jugando? ¿A cuántos puntos? Ok. Tengo que llegar a 301, vale. Se mueve muchísimo. Tiene que estar el círculo pequeño, pero hay un límite de tiempo. Y se mueve un huevo. Ah, vale. Mejor.
es que tienes que moverlo muy, muy, muy poquito. Si ganas en 7 dardos, te dan un logro. Uf. Es que el control es complejo. O sea, cuesta bastante. Es muy, muy, muy pequeños movimientos tienes que hacer. ¡Ah! Se me fue. Vale, me faltan 29. He gastado 6 dardos, ya va a ser demasiado tarde. 29 podría hacer... Un 10 triple, no, un 9 triple, sería lo que más me acercaría. Ah, hay límite de tiempo, mierda. Y el círculo solamente se pone pequeño un par de veces. Ah, 10 doble o 20 normal. Madre que me echó. Diez dardos lanzados. 8 dardos es el récord, por eso hay que hacerlo en 7, que precisamente es 7. Final 7. Wedge es el que tiene el récord. Debería intentarlo otra vez, pero no sé si me van a dejar. Nope. Cloud, tenemos cosas que hacer. Aunque lo intentaré una vez más y ya está. No lo voy a intentar un millón de veces. Es complicado de verdad. Uf, qué folla. No suficientemente bien. La había conseguido nivelar, pero me tenía que haber esperado otro círculo pequeño. Vale, 161. Uf, como el culo. El centro vale... Me tengo que esperar más. El centro vale 50, ¿verdad? No valdrá 100. Pues si no, estoy haciéndolo definitivamente mal. Pero usualmente vale 50 el círculo central. Vale, vale. Igualmente, ya he gastado demasiados. 16. Me voy a quedar... Por los pelos. Por uno. Me quedan 8. El 20 que fallé, más el 5, se puede hacer fácilmente. Se puede hacer, pero es que el toque tienes que hacerlo muy, muy poco a poco. Un intento más. Por cierto, ¿esto qué es? Las puntuaciones, vale. La música de los chocobos me da fuerza. Hoy hemos hecho absolutamente nada útil. Misiones secundarias de encontrar gatos... Y jugar a los dardos. No me parece mal plan. Me voy a esperar una ronda más. Dios. Cuando le pillo el toque es demasiado tarde. A ver si ese 20 no me jode. Bien. Venga, vamos. Por ahora aún se puede hacer, creo. Madre mía, no. Que sea lo que Dios quiera. Cuando no quieres pillarlo, a veces se va demasiado alto, demasiado bajo. Esa no vale, era de prueba. Casi lo tengo. No, 20 simple. Cago en... Empezar bien sería una gran ventaja, empezar con un 20 de triple. Ahora lo he conseguido clavar. Siempre en la primera ronda hago uno de menos, hago uno que no es triple. No hay forma de clavar el primero. Como te lo pone en la mirilla en cuenca... Me cuesta encontrarle el punto... Uy, se me ha movido para la derecha, no sé cómo ni por qué.
No sé si este mando no será... Espero que no tenga ningún problema en la precisión de esto. Vale, 19. No he mirado la puntuación. No he mirado la puntuación. He hecho de más. He dicho, ah, pues venga, a hacer 20 triples. Si no, ya me mostrará esto a que tengo que... Cuando queden pocos puntos, me mostrará esto que automáticamente a que tengo que hacer. Ni me he fijado. He dicho, pues 20 triples todo el rato. Cago en... Bueno, es un 1 triple. ¿Qué más dará? Mal, se me está yendo mucho ahora. Pero una barbaridad. No estoy dándole tan fuerte. Ahora si hago 3-20 triples sí que debería acercarme para poderlo hacer en 7 porque he hecho dos cagadas. Ahora ya sí que no. No sé, no sé si sea por dónde empiece el este. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos. Menos mal. Dios, no, ya no puede, ya no se va, el círculo ya no va a ir nunca. 18 simple no es del todo malo. Pero es que el círculo solamente va al centro dos veces. Si no estás para la primera o la segunda, no estás. Macho, ahora se me está dando fatal. Vale, milimétrico. Me he adelantado demasiado. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, me faltan 63, no puedo hacerlo en dos dardos. Es literalmente imposible. Serían 60 más 63, quiero decir, vamos. Y eso es imposible. No sé por qué hago las cosas a veces. Es así. Es sencilla. Cuando aparecen cerca del objetivo es fácil de ajustarlo. Cuando aparecen lejos, no tanto. Oh. ¡31! ¿Hay algún número que me pueda dar 31? No. Si hago ahora mismo 60... A ver, faltan 91. Si hago 60 puntos, se queda en 31. Imposible. Tampoco puedo multiplicar de ninguna forma. Vamos a ver. Pongamos 18 triple. Si hago 50, me faltarían 41. 41 también es imposible. El problema es ese 1. Si hago 50, se me queda en 41. Imposible. Tendría que hacer algún múltiplo impar, probablemente. Que ahora lo estoy calculando y luego es posible que no me salga. Con 25, tal vez, si hago el anillo que no es central del todo, se me quedaría en cuánto. 70 y... No. 65. Mierda, demasiado. 3 por 7. Podría ser 21. No, pero entonces me quedan 70. No puedo hacer un 70. ¿Estoy calculándolo mal? No, sí. 7 por 3 es 21. Con lo cual, si a 91 el resto 21, se me quedan en 70. No puedo hacer un 70 con un solo dardo. Puedo hacer un 60 máximo. Hay que pensar un número más elevado. Pongamos 15, 15 por 3, 35. Con lo cual... Madre mía. No sé, no sé yo esto.
11. ¿Cómo que 11? 11 triple 33. O 11 sin triple. No, pero sin triple no podemos hacer nada. O sin doble, por lo menos. Porque si no, los dardos no dan las puntuaciones. Madre mía, vamos a dedicar esto más tiempo que a los combates. ...17 por 3, 51. Y luego un 10 doble, por ejemplo. Eso sí podría funcionar. Porque si no, es que se nos queda el 1 descolgado por ahí, jodiendo a la marrana. 17 por 3, ¿dónde está el 17? Abajo. No sé si tirar primero a por un 10 doble y luego a por el 17 por 3. O a por un 20, sin más. Puedo hacer un 20 y luego ir a por el 17 por 3. Porque estoy... Fijaros que la diana empieza arriba, entonces va a ser más fácil hacer el de arriba. Vamos a hacer un 20. Y luego un 17 por 3. Debería decirme que puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No me lo dice. Tenía que haber hecho un 20 doble. 51, no sé por qué estaba pensando en el 70 de antes. Tenía que haber hecho 20 doble y entonces haber hecho el 17 triple. No era un 20 simple, era un 20 doble lo que teníamos que haber hecho. ¡Cago en! ¡Ugh! Digo 51 más 20, 71, ya está, perfecto, justo, pero... Era 91. ¡Cago en mi vida! Ah, bueno, 20 simple me sirve, posiblemente. Voy a dedicar más a esto que al resto del juego. Y no me importa, es tiempo bien invertido. Además, están diciendo en el chat que Wedge te da algo si lo haces. Aparentemente. ¡Ah! Se me ha movido. Bien. 161, vale, esto como siempre. Por ahora... ¡Ah! 101. Con lo cual nos quedaríamos en 41. Vamos a empezar a pensar ya. Estamos en 101. Si hago un 20 triple, 41. 41 es un problema. Pero aún tenemos... Podría hacer 20 más 1. O si lo intento hacer en 6. Porque técnicamente se puede. Tenemos un 51 con el 17 triple. Puedo intentar hacer una diana... Puedo hacer una diana y el 17 triple. Si cuela, cuela. Uy. Vamos, Rafa. 67. La hemos liado parda, vamos a ver. Ah. He calculado mal. Es que he hecho el 17 doble, macho, no sé a qué estoy jugando yo. Voy a hacer un 60, luego hacemos un 7 y ya está, no hay problema. O también puedo hacer un 17 y un 20 triple, o sea, y un 20 normal. Puedo hacer 20 triple más 7 o puedo hacer diana. O puedo hacer... Hagamos 20 triple más 7 y ya está. Si puedo, claro. Bueno. ...47 es imposible de hacer, me parece. Joder, macho. Cagadas de hacerlo bien, pero no darle donde tengo que darle. Bueno, el último no ha sido 20 triples. Hubiera sido 20 triples si hubiéramos podido hacerlo. Vamos a empezar bien esta vez. Todo 20 triples. Sin ningún tipo de fallo. ¡No te muevas! ¡Aj! Ah, 18 no está mal del todo.
que cuesta, no es tan fácil. Vamos, Rafa. 103. Ni voy a pensar. Voy a hacer 20 triples y luego ya nos adaptamos. Bueno, vamos a hacer lo que quiera ser que sea esto. Un 18 triple. 49. Ese es un número bastante incómodo. Nueve. Ahora sí. Madre mía, lo que ha costado. Buen trabajo. Dame cosas, Wedge. Cuando quieras que nos veamos. Pero hemos ganado, somos el number one del universo. Y además es el número 7, así que más 7 en todas partes en este juego. Estoy relativamente orgulloso. Vamos a hacer lo que nos dice la historia ahora sí. ¿Emborracharnos? A la primera, por supuesto, y no tenéis pruebas de lo contrario. Somos el puto hacha en los dardos. No sé si había más minijuegos, tenía que haber seguido golismeando. Veo las exclamaciones azules y me pone nervioso. Más alcohol. Siempre ayuda a tomar decisiones importantes. Por favor. I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. If it feels wrong, don't do it. Guess that's that, then. What, they kick you out? We agreed to disagree. So, you want another drink? Tifa! Time to celebrate. Break out all the good stuff. Oh, sure. Estamos emborrachando a Tifa. We're needing you for this next job. Feel free to look for work elsewhere. Fine by me. That's how I like it. No me cortes el rollo. No obligation. Figured you'd say that. Here, the rest of your payment, along with a little extra for your exemplary service. That concludes our business. Faltan 400. Get to leave now. This here's a private affair. Faltan 450. Hey. Historia. Sorry, I tried. We talked it over, but in the end, we didn't want to put so much on you. This is our fight. Jesse, what's the holdup? Pues que me han pagado 500 en otro momento. No hard feelings, huh? It's fine. Let's talk more after I'm done here, okay? Really, it's fine. Come on, Jesse, I'm dying here. I'll catch you later. Sorry to keep you thirsty boys waiting. Avalanche! Tifa, ¿no decías que te han echado? ¿Por qué de repente estás tan contenta? That hit the spot. Damn, Biggs, slow down. Wedge. Keep it tight. Eres una mierda en los dardos. Dame un premio. Where were we? More reason to live it up now. Yep. But he was afraid we'd lean on you too much if we took you along. So, where'd we leave off? It's been too long since. No será que tengo que jugar los dardos con el delante. We were all pushing real hard for you, you know? So, where'd we leave off? They did not. Can't expect anyone but a true believer to stand tall if everything goes sideways. Oh, my bad. Continue. It was an amicable separation. Mira, Wedge. Te he ganado, ¿no?
Jo, no me hace caso, quería mi premio. So what? Now you give a shit about the cause? Okay. What were we talking about? Well, I do. Don't take this the wrong way, but right now I need to spend time with the gang. Sorry, you were saying? No need for that, boss. Pues nos echan a nosotros. Saca lo bueno y ha sacado patatas de bolsa. It's good to know you in my corner. The end of the day, you're all I got. O lo que quiera que sea eso, que son palomitas. So long as someone looks out for my stomach. Tifa's got you covered there. As a friend or as a cook. Tampoco parece lo más nutritivo del mundo, pero bueno. What's up with them? Big guy with a gun for an arm. Word is he lives in this town. Just shut up and wait. We'll find him soon. Rafa, vamos a cortar ya. Debería guardar. Hagamos lo que quiera que sea esto. You from around the way? I guess. No big man with a big gun strapped to his right arm. Heard he set up shop somewhere in the neighborhood. That depends. Clever. Smell an opportunity to make some scratch, do you? 500. 200. Three. Whatever, man. Let's find somewhere quiet to talk. Walk with me. No se está viendo un poco a trompicones, puede ser el live stream. Puede que haya habido alguna pérdida justo de frames. Look at all these assholes staring at us. This shithole's got nothing on Wall Market. Am I right? Todo esto no lo recuerdo. ¿Has visto la espada que tengo? Es tan grande que tiene las luces del semáforo hasta puestas. ¿Dónde estabais? I told you before. That depends. Oh yeah? You wasted my time. Shinra's time, you mean? Shinra knows better than to stick its nose in my boss's business. Like I give a shit. Eso lo llamas cuchillo, esto es un cuchillo. Esta parte es porque sí, pero vale. Get ready. Ah, una cosa, esperad, muchachos. Tengo que invadir vuestro cuerpo con... Quiero sacar vuestros datos. Un chiquillo que puede o puede que no sea la encarnación de Google lo necesita. No, débiles al fuego porque es mi habilidad y ya está. Imaginaba. Así me acuerdo. Círculo. Estaba temblando. Ok, vale. Ya tranquilidad en los medios. Quiero esquivar, pero esquivar no corta el combate. Para hacer el ataque múltiple este. Macho, basta ya con la patada de Esparta. Shinra, then not my problem. Lesson one for life on the ground floor. Get some rest. Averigua que han venido los maleantes. No recordaba los maleantes, pero puede que sí que estuvieran en el original. Tengo que reorganizar las materias en la espada. De verdad que si pongo la verde debajo de la amarilla es un semáforo.
No sería una mala arma de coña. A dormir. Y en cuanto me vaya a sobar, guardaré y lo dejamos. ¿Abuela? ¿Tifa? ¿Alguien? Por intentarlo. Ah, la que faltaba. Welcome home, honey. Took your sweet time. Psych. Are you gonna let me in so we can talk in private? Hablar o hablar. Guess I'll get right to the point then. Mira, ahora sí que puedo tener un semáforo. An apology for not getting you on the mission. ¿De dónde sacas tanta materia? Or not. What do you think it is? A proposition. Nailed it in one. Gonna have to ask you to keep all this a secret from the others, though. It's a personal matter. Something I need to sort out tonight. Tonight? Tonight. You and me, together. I want you to come with me to the Sector 7 plate. I'll give you the details on the way. That's fine by me, but don't you have a pretty big day ahead of you? I do, but... Esta no es de las que le gusta esperar. It's only gonna get harder. Anyway, I can count on you, can't I? No, pero déjame la materia. Oh, gracias. Ha funcionado. Ifrit. Interesante. ¿Te vas a quedar delante de mi habitación todo el rato o...? Invocar esta cheto, vale, sí. ¿Están los caballeros? Pensaba echarme a dormir, pero con la puerta abierta... Claro, que seguramente sea lo que pretendas, pero... es un poco violento esto. Una cosa, aunque es una mamarrachada muy grande, ¿eh? ¿Podemos equiparle cosas a Tifa aún? Lo lástima es que esta materia me gusta. Las materias de invocación son distintas. No están en el mismo sitio, mierda. Por lo menos lo puedo poner así. Ah, y Tifa también tiene su propia materia de... invocación. Ok. Pero entonces, ¿dónde está lo rojo? Esta cámara tan cercana no me deja ver. No sé si la materia de invocación se verá también en el personaje. Una lástima. Guardemos. Y lo dejamos por hoy ya. Y mañana sí, historia. ¿Quién sabe lo que es historia? A lo mejor nos vamos a perseguir gatos también por ahí. ¿Quién sabe? Qué lástima, pero quería poner rojo, amarillo y verde. Solo porque sí. No sé, pero yo creo que los gatos controlan la sociedad. Es toda una conspiración de los gatos. Y jugar a los dardos. Ya, pero bueno, sobre todo gatos. Pero sobre todo dardos. Aunque los dardos no nos han servido para nada todavía. Dicen ahora que a lo mejor la recompensa te la da después. Excusas. Queréis que jugara a los dardos y no sabéis cómo decirlo. Bueno, pues nada. Otro día más. Otra historia menos, porque jope, no ha ocurrido nada. Es que no ha ocurrido nada. Han ocurrido que van a ir a la siguiente misión ellos. Ya está. Pero nosotros nos quedamos pringando. Ahora, hemos visto un fantasmico de esos. Seguramente sea la parte en la que vamos a ver a los fantasmicos, digamos. Pero creo que sé dónde estamos en la historia. Quién sabe si no han cambiado el orden. Pero me acuerdo de tan poco que yo que sí. Yo creía que a estas alturas en la historia de Final 7 teníamos que ir a lo de los escombros, si había un semijefe o un jefe o algo así, yo ya no sé. Pero bueno, qué maza. Nos vemos el próximo día.
mañana, en principio. Y luego pasado, que es lunes, haré un par de días de Persona 5 de nuevo y luego volvemos a Final. Y entonces los fines de semana sí que Persona. Venga, pues nada, se acabó. Adiós. Es que han metido muchas misiones secundarias. Han metido muchas cosas extras. Lo que pasa es que algunas cosas son un poco morralla. Pero bueno, no sé. Aunque han metido más cosas con Tifa. Curioso y misterioso. Ya veremos a ver si las decisiones que tomamos ahora tienen repercusión luego. Pero bueno, sí, se acabó. Ahora sí. Adiós, hasta mañana. Adiós.